Hello, Deyoara. Hi, teacher. How are you? So-so. What happened? Cansada, mucho trabajo. Cansado, mucho estrés. Estamos en cierres. Sí, ¿verdad? Oh, no. Corriendo. Pero ahí vamos. Sí, pero ahí vamos. Very good. Yo le voy a poner otro estrés encima de ello. ¿Cómo va con la plataforma? Fíjese que un ejercicio le iba a preguntar que me dio problemas. Sí. No sé por qué, no sé si es el 4.4. Me dio problema en el 3, en el literal 3, en el literal 5, en el 6, en esos 3. Ok. No sé, vaya, la oración dice, I don't like. Para mí sería it very much. ¿Ah? Pongo it, pero me dice que está mala. ¿Y antes de eso qué dice? Like. I don't like sería it very much. Pero no me agarre el it. ¿Y son oraciones aisladas o tienen como un contexto previo antes? No, según la instrucción es usar el do, el does, el doesn't y los pronombres. Ok. A ver, lo que me carga es. Pero no sé por qué, y ya en el quinto, que no sé si es que yo no la estoy entendiendo bien, que dice Jake, de ahí una coma, but I know now about Lisa. Entonces no sé. Ahí le voy a mandar una captura de pantalla en el chat. Vaya. Y ahorita ahorita vamos a ver si lo puedo mandar por el chat de aquí de la clase. 4.4 me dijo, ¿verdad? Sí, sí. Quiero ver. Quiero ver. No me deja. O le comparto, no sé, la pantalla. Ah, ¿sabe lo que pasa, Deyo? Ya la vi. Es que es una conversación. Lo que pasa es que hay como seguirle el hilo. Entonces dice, do you like science fiction movies? Esa sería la primera. No, I do not. ¿Verdad? Y luego dice, I don't like them. Porque como estamos refiriéndonos a las fiction movies, que es plural. Entonces sería como seguir la Exacto, ajá. Entonces en ese caso, la número 3 no le agarra el it porque sería them. Refiriéndose a las fiction movies, ¿qué movie sería plural? Ok. Y de ahí en esa de, en la cuarta, bueno, do. Do Jake and Lisa like soap operas. Entonces, luego en la quinta, Jake, pero ahí no sé qué pondré. Yo le había puesto him, pero... Como es una conversación, es como que yo le digo, y a Jake y a Lisa le gustan las novelas. Y usted le dice, a Jake no, pero no sé sobre Lisa. So Jake doesn't. Coma, but I don't know what about, I don't know about Lisa. Doesn't, entonces le pongo. Doesn't, sí. Ok. A ver si me los agarra. Y luego sería, do you ask? Why don't you ask? Why, perdón. Why don't you ask? Sería un pronombre, objeto, un object pronoun. Refiriéndose a Lisa. Ahí lo voy a seguir entonces después de la de la clase, porque ahí me he quedado para seguir. Okay, thank you, Deyoara. Very good. Oh, usted. Very good. Okay, so here, Deyoara. Ayer, bueno, con las niñas estábamos hablando en estos días sobre los object pronouns. Seguíamos con eso. De repente nos había costado un poquito entenderlo, pero ya ayer sentimos que ya era así como que Ya estuvo, ya quedaron claras. All right, so yesterday we were talking about, solo déjenme, wait, solo déjenme.
ir a una cosa. All right. Estábamos viendo ayer con ellas las rising and falling intonation. Cuando hablamos de rising and falling intonation, por lo general en español no hacemos la entonación adecuada cuando hacemos preguntas. All right, but in English we kind of have to, ¿verdad? Deberíamos igual en Spanish, but we really don't. So here, I'm going to show you this right now, que fue lo que empezamos ayer, a ver ya casi al final de la clase con las niñas, y era este, rising and falling intonation. Okay, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y estamos hablando precisamente o más en preguntas que en oraciones. Sin embargo, también aquí en la presentación se ve un poco a las oraciones también. Vamos a empezar con falling intonation. Yeah, and it says falling intonation. Falling is when you go down, right? It's when we lower our voice at the end of a sentence, right? Entonces, la falling intonation es cuando bajamos nuestro tono de voz al final de la oración o de la pregunta, no en toda la pregunta o no en toda la oración. This usually happens in statements. Por lo general, igual se hace mucho en preguntas, pero también en oraciones, ¿verdad? Se dice algo y siempre como que la fuerza de voz cae o baja en lo último de su oración. Usted dice, I like pizza, y el énfasis es en pizza. All right? And in questions that contain words like where, when, what, why, how, and who. In other words, WH questions, ¿verdad? Cuando tenemos WH questions, por lo general vamos a hacer la falling intonation siempre al final de la pregunta. All right? Have some examples. Estas son de oraciones. My name is Ever. Usted hace la fuerza de voz o tiende a bajar su tono en Ever. All right? Nice to meet you. All right, you, I'm going to the movies. I'll be back in an hour. Have a great day. Entonces ahí es como que baja o la fuerza de voz sobre carga esa palabra o la última palabra en este caso. This happens in statements. Then we have questions with WH question words or information questions. What's your name? Where does he live? Why did you do that? Who's the woman over there? How can I open this? All right, so we have, es como que hay una fuerza, un poquito más de fuerza on the last part of your question, y cae, all right? Entonces hacemos el falling intonation in WH questions. Then we have rising intonation when we go up, okay? Rising intonation is when we rise the pitch of our voice at the end of the sentence. We use this kind of intonation in questions that are answered with yes or no. O sea, yes, no questions. All right, they go up. So for example, I say, are you American? Y el American sube. All right, does she know about this? Can you lend me a pencil? Is the movie good? Are we leaving soon? All right, entonces tiende a subir, obviamente, la última parte de mi pregunta en lo que está en azulito, en celestito. American, this, pencil, good, or soon. Entonces, lo que vemos aquí es que no es flat, ¿verdad? No es así como, are you American? O sea, sin ninguna curiosidad de, are you American? All right, so we need to sound it out like that. So, intonation is, like, very important. Otra forma o otras formas que usamos la intonation is when we use expressions like this. Excuse me? Really? All right, se escucha really, así como en serio, really? All right, excuse me? All right, so cuando son como expresiones así, we use rising intonation also, okay? Here are some question pairs with both rising and falling intonation. Entonces, en este tipo, en este ejercicio, por ejemplo, tenemos las dos. Do you know that woman? How do you know that woman? Depende, vamos acá, en este caso aquí, do you know the woman? ¿Va a caer o va a subir? Do you know, ahí en no, sube. Uh-huh. All right, sube en no. Y luego sube woman. All right, do you know the woman? All right. How do you know about that woman? Permítame, solo déjeme ver una cosa. Yeah. All right.
So, do you know that woman? Esta sube. All right. Uh-huh. How do you know that woman? En esta baja. Ahí baja. Ahí baja. Uh-huh. All right. So, en las yes, no questions, it goes up. And in the WH question, it goes down. Siempre, okay. La, diga, vamos a trabajarlo así, Hailis. Vamos a trabajar aquí, hello, como que es la última palabra, donde tenemos que hacer como la, el énfasis, all right? Do you know that, do you know that woman? How do you know that woman? All right, es como que ya es más curioso, all right? Do you go to school here? Why do you go to school here? All right, entonces es un juego, ¿verdad? Pero sí se logra y se hay una diferencia. Did you buy a new laptop? What kind of laptop did you buy? All right, entonces baja. Do you work? Where do you work? All right, so jugamos con ese rising, falling and rising intonation in some questions, all right? Okay. Liz, acabamos de empezar hace un ratito con De Yoara y estábamos viendo donde nos quedamos ayer que decíamos rising and falling intonation. Usted, todavía vimos esto ayer con ustedes. Donde ya no vio fue esto acá. También hacemos rising intonation, Liz, cuando hablamos de expresiones como estas. Usted dice, excuse me, all right, sube, excuse me, ¿verdad? Hace el énfasis en me, excuse me, all right, really, siempre hay como que sube, all right, so we do rising intonation in this one. Aquí estábamos, Liz, cuando usted entró, jugando un poco con ambas, dentro de la misma, toda la oración, digamos, o ambas preguntas, una va a ser sube y otra baja. All right, entonces sí tenemos que lograr esa entonación. Obviamente, no es que se exagere, ¿verdad? Suena, es como, se vuelve natural en algún momento, ya cuando tenemos la práctica y todo. So, cuando hablamos de yes, no questions, siempre va a subir. Y cuando hablamos de WH questions, como las últimas acá, it's gonna go down. All right? Now, tenemos otro tipo de entonación, que eso no está en la plataforma, es como un extra. All right, wavering intonation is used when we express specific emotions or attitudes within a word. You can express, for instance, surprise, anger, sarcasm, hesitation, fear, amazement, among others. Entonces, ese tipo de entonación ya no se vuelve precisamente solo en preguntas, por ponerlo así, como el rising y el falling. Se vuelve ese tipo de entonación, ya vamos a ver ejemplos, donde ya usted transmite o sorpresa, o enojo, o sarcasmo, whatever. All right, entonces ese se llama wavering intonation, right? But you're playing with emotions, all right? Entonces este tipo de intonation se llama wavering porque es como que se mueve, all right? Y se va a mover de acuerdo a su emoción, all right? Por ejemplo, si usted dice thanks a lot, es una entonación normal. Pero si está muy feliz, usted dice, thanks a lot. Usted ya cambia. El thanks a lot se vuelve diferente. All right? Es la misma oración, thanks a lot. Pero en una es normal. O podríamos ser thank you. Yo le digo thank you. Si está muy feliz por algo que pasó, usted me dice, thank you. All right? You're so happy. Y el otro es como, thank you. Así como, ya, puya, gracias, de verdad. So you're sarcastic, all right? Entonces, a eso le llamamos wavering intonation, que va a variar o a moverse de acuerdo al sentimiento que usted le está poniendo behind this, all right? Eso lo hacemos igual en español, ¿verdad? Porque así de, gracias. O sea, para eso son los amigos, thank you. All right? So we do the sarcasm, all right? That's called wavering intonation. Igual alguna palabra tan sencilla como okay. All right, okay, normal. You say, okay. All right, es como la que está así como dudosa, hesitant. Es como cuando usted se siente así como, okay. ¿Me ayuda con esto? Y usted como, okay, sí. Do I have a choice, verdad? El otro, very excited, cuando se dice, okay, sí, super, vamos, okay, right? Es el mismo, okay. Y el otro es frustrated, cuando se está frustrada o está enojada, se dice, okay, all right, okay, let's see, what do you want me to do, right? So, a eso le llamamos wavering intonation, igual este, all right? Angry, surprised, hesitant, cuando usted tiene duda, and sarcastic, all right?
It depends on the mood. It will depend on how you want to express things. Let's see. A ver, Liz, intentemos estas acá. Mira el mismo no cuatro veces, pero diferente sentimiento le va a poner ahí, Liz. Y después va de llorar. Ajá, Liz. El primer no está molesta a usted. ¿Qué le pasó, Liz? No. Ok. Next two. No. Ajá. Medio sorprendida así. No. Ajá. Ajá. El hesitant que tiene duda. No. Ajá. Very good. And sarcastic, Liz? No. Okay, very good. All right, Deyo, ahora inténtelo ahí, Deyo. So we can laugh a little ahora bit. Ahora actuación, no da. Ajá, come on. Drama. Drama, es, yes. Esa es trampa, Liz. Mm-hmm. Me va a conocer en cosas que nada que ver. Ya cuando le vaya a hablar, ya me va a leer. Ajá, cabal. Me lo dijiste enojada. Sí. Bueno, la primera sería no. Ajá. No. La otra era de duda, ¿verdad? Ajá. No. Ajá. Y la otra era no. All right, so whatever. So yeah, all right. Entonces a esa le llamamos wavering intonation in English, all right? Va a depender obviamente de lo que usted quiere transmitir al final y cómo usted se siente. Si usted está enojada, es no. All right, olvídelo. No, I'm not going to do that. All right, say no. And surprised, all right? Hesitant, like no. And sarcastic, all right, it's like no. All right, so you can play with that, all right? Hola, Celi, la vamos a poner a Celi a hacerla también. Very good, Celina. Por favor, queremos ver eso. All right, mire que nos pasamos de inglés a drama, but that's okay. Drama in English. Oh. No, I'm kidding. Lo que pasa es que le estaba comentando a las niñas que también tenemos esta intonation, que en inglés le llamamos wavering intonation, all right? Eso es como que fluctúa. Fluctúa entre lo que usted quiere, el significado que usted le quiere dar a la palabra, a la expresión, e igual a la emoción que usted está sintiendo en ese momento. All right, cuando hablamos de wavering information, o oh, perdón, intonation, hablamos de surprise, you're surprised, anger, you're angry, sarcasm, hesitation, así como medio dudosa, fear, se tiene miedo, amazement, cuando usted, oh my God. All right, entre muchas otras feelings, all right? Entonces aquí veíamos estos ejemplos. Entre otras, among others es entre otras, all right? Okay. All right. Acá tenemos, les decía a ellas, el thanks a lot puede ser normal. Ahora usted dice thanks a lot. Very happy, you say thanks a lot, ¿verdad? Y usted se le nota que you are like thankful. Y sarcastic es como thanks a lot. All right, thank you for helping me, all right? You're being sarcastic. Igual el okay, tan pequeñita la palabra, pero depende cómo usted lo quiere decir okay. O cómo lo quiere que la demás gente lo interprete, ¿verdad? Okay. Hesitant or unwilling, cuando usted no está como, o está dudosa, o usted dice, okay. All right, very excited, okay. All right, and frustrated or angry, you say, okay. Okay, sure, whatever. All right. Entonces las niñas ahorita estaban en este ejercicio, que ya lo hizo de Yohara, ya lo hizo Liz. Tenemos la simple palabra no, all right? But the first one is in angry, like you're feeling angry, Sally. The second one is you're surprised. Number three, yeah. Number three, you're hesitant. And number four, you're being sarcastic. Okay. Hágalo lindo, vaya. No. All right. Surprise. Mm-hmm. No. Okay. No. Ese es difícil. El hesitant, oh. El dudoso. No. Uh-huh. No. Mm-hmm. Y sarcastic. No sé cómo es sarcástico. Es, ¿cómo podemos decir no en sarcasmo? Ese le va a costar, Celi. Sí.
Eso no lo conoce Celia. Puede ser sarcástica. No. Pero. No. Te lo vamos a dejar de tarea. No. No. Utilizo mucho las manos para expresar. Ah, ok. Yeah. De manos. Yeah, all right, very good. No. Ok, very good, that's okay. All right, so, eso es lo que les quería enseñar de la intonation. Recordemos que cuando, in English, when we ask a question with yes, no question, the intonation rises, all right? Do you like pizza? Do you study English? All right, the English goes up, all right? Y luego el otro, cuando hablamos de WH questions, baja, all right? Where do you study? Who do you live with? Where do you work? El work. Entonces, hay baja un poco nuestra entonación. And that's when we need to, like, pay attention with the questions, all right? A veces se nos hace difícil a nosotros, no sé si a los salvadoreños nada más, de Yuara nos podría ayudar ahí, pero de repente también hacemos malas preguntas. Es como, ¿no tiene hambre, Lizeth? No. Entonces, ¿no quiere una taza de café? Ya me dijo que no la quiero. All right, so we ask questions in a very strange way. All right, no sé la verdad si será algo así bien salvadoreño o bien latino, but las preguntas nuestras son bien raras. All right, yo tengo ¿cómo venir, Liz? Ajá, yo tengo ese problema porque sí. Siempre que ofrezco algo, no quiere, o sí. Sea, de una vez le estoy diciendo, no quiere, no le quiero dar, ¿verdad? Ajá. De ello, ¿y en Nicaragua es igual o es algo bien nuestro? Perdón, perdón, ¿el qué? Que estoy peleando aquí con la clase de la enana también. La forma de preguntar, porque nosotros a veces aquí en El Salvador decimos, ¿no quiere café? O, ¿no va a venir, Celi? Como que, ¿por qué decimos el no? ¿Verdad? No, es igual. ¿Es igual? Lo que he visto es, por ejemplo, cuando se solicita algo, me regala tal cosa. Aquí es muy raro a veces que lo usen. Pero sí, allá es muy, muy, muy usual. Ok. Uh-huh. Yo aquí he ido a algunas tiendas y me quedan viendo como que, ¿cómo que me regala? Me regala, no le voy a regalar. Me da tal cosa. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Allá no, me regala tal cosa. Y, ok. Y cosa. All right. Yeah. Tal vez algo fuera, pero de ahí en las preguntas sí es igual. Es igual. All right, very good. Entonces a veces tiende con thank you de ello. De repente nos cuesta un poco porque en las preguntas en inglés sí son bien hechas. All right, o bien, like, intonation is very properly done, all right? What time is it? Pues nosotros para preguntar la hora es qué hora son, pero es que ni se oye ni que sea pregunta, all right? So it's, like, very difficult because with, like, for us, we don't really speak it properly, all right? So in English, you have to. Es como el uso de la V, la tal vez grande, la V chiquita, famosa, all right? In English, you have to do it. Porque de repente usted no va a decir vacation, ¿eh? Huh? So you need to pay attention with that. Cuando recién yo llegué allá a Canadá, tenía una maestra y me preguntaba, ¿y ustedes por qué no hacen la diferencia entre las de, o sea, no la tienen? Es como, sí la tenemos, pero no la usamos. All right, o sea, de repente es como que con lo que sea, right? But they do. Y aún en inglés, cuando usted, por ejemplo, está tomando un dictado, bien se escucha. Be like, I don't know, like, vase and bus. O sea, you hear the difference, all right? But not in Spanish. Pues esas son las cosas que tenemos que lidiar when we learn another language, all right? Lo importante es que nos entendemos. Eso sí. All right, definitely. Como very sea. Good. Como sea, yeah. Diciendo volado. All right. Yeah. Eso del volado es de aquí. Es muy de aquí. Really, de ahora ya. Ese sí es de aquí. Right. Igual el otro que es de muy de aquí es el pisto. Uh-huh. El término pisto es de aquí. All right. All right, yeah. Okay, so we have like a lot of things que son como bien nuestro, ¿verdad? So pero I think every country. Gracias por enseñarlo porque sí vi que me cuesta, o sea, hacer esas diferenciaciones sí. Por eso. Porque en el español no hacemos esas entonaciones. Ajá. No, we don't. Ahora yeah. Entiendo. Ahora uh-huh. Entiendo por qué no me entienden. Oh, my goodness.
All right, yeah. So, see, la verdad que intonation is very, very important too, right? To make sure that you ask questions properly. Okay, vamos a seguir, vamos a pasarnos, siempre en la lección 4, solo déjeme ver cuál es, 4.10. Quiero ver vamos a ver la conversation that we have here. All right. So, can you see it? Right? Can you see? Yeah, okay. So, we have the conversation, this is 4.10. An invitation, okay? This is also very important. Y seguimos un poco también relacionado con el hacer pregunta, ¿verdad? Cuando usted invita a alguien, es lo mismo que acabamos de decir con Liz, ¿verdad? No va a venir, Liz, no quiere ir a la fiesta. No, thank you. All right, so it's like very difficult. So here we have Dave and we have Susan, all right? So Dave says, I have tickets to the soccer match on Friday night. Y aquí viene la pregunta, would you like to go? All right. Si se fijan y si se han fijado durante todo este tiempo, el inglés no es que se salte reglas gramaticales, pero se salta mucho menos que nosotros. En Spanish, en español le damos mil y una vuelta a decir lo mismo o hacer una pregunta o tenemos como mil cosas de cómo formular algo. All right. Entonces, nunca preguntamos correctamente, ¿le gustaría ir a una fiesta? We don't do that, but in English we do, all right? Para hacer invitations, en este caso, vamos a aprender a usar el verbo modal would. Would you like to, all right? To make an invitation. Y si se fija, aquí tenemos la primera. Y Dave le dice, would you like to go, all right? Esta, de una otra forma, es una yes, no question, porque sí, su respuesta va a ser yes or no, all right? Would you like to go? El go va para arriba, porque tiende a ser una yes, no question. Entonces yo le digo, Liz, would you like to go? All right? So, ahí estoy invitando. Entonces ahí no puede caber, en inglés no puede caber, el no quiere ir. All right? We don't do that, right? Y le dice, Susan, thanks, I'd love to. Ya vamos a ver esto. Yo creo que ya hemos visto el would con ustedes, de hecho. I'd love to, que es la contracción de I would. I would love to. What time does it? At 8. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? I'd like to. I would like to. Esa es la contracción de would. And I would like to. But I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay. Let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. All right. So here Dave is inviting Susan. All right. So Dave, the way you invite is, or the way you offer is using would. All right. Acuérdese que el would, y esto ya lo hemos visto, el would se escribe con L, pero no lo va a pronunciar. La L es muda. No vamos a decir would. It's would. Would you like to go? Le gustaría ir. O te gustaría ir. All right. So the structure is would, subject, verb, to, verb. Esa es como la estructura que vamos a seguir. Cuando usted invita, por lo general, cuando invita a salir, usted dice, would you like to go? Pero este verbo acá puede cambiar a cualquier cosa. Yo le digo, would you like to drink? Would you like to eat? Would you like? Entonces, la estructura con la que estamos trabajando en este caso es would you like. All right? Y luego, el resto de la invitación que usted quiere hacer. Would you like, le puedo hasta preguntar, uy, would you like to learn English? Would you like to travel? Would you like to play soccer? Would you like to listen to music? All right? Entonces, vamos a dejar como el would you like to, hasta ahí, would you like to, como la forma fija de invitar o preguntar si quiere comer, le gustaría comer. Si lo traducimos, le gustaría. All right? Ya no decimos quiere. En inglés tenemos el want. Usted dice, I want to eat. Pero se oye así como si usted está entre su familia o entre sus amigas o amigos. I want to eat. Quiero comer. Pero digamos que estamos en una cena navideña y que también hay otra gente que no frecuentamos mucho. Usted dice, I would like to eat. Me gustaría comer.
All right. O I would like to dance. Me gusta como un poquito más formal que el want. El want ya está más pesado. I want to dance. All right. Pero igual, depende del contexto, depende con quién está. No hay problema si usted dice, I want to dance. Pero de repente usted dice, no conozco a toda la gente que está aquí. Dice, I would like to dance. Para que alguien me invite. All right. I would like to dance. All right. Entonces, tanto en pregunta como en querer decir, me gustaría tal cosa, la estructura, too. Ok, con esa vamos a jugar. La ventaja, y esto sí recuerdo que se los enseñé, sabe que tenía una presentación aquí, que la vimos la vez pasada. Okay, solo déjeme. Whoops, would like to, solo para que recordemos eso. Solo recordar que el would, ya lo voy a buscar bien, que el would es un verbo modal. Entonces, ese no va a cambiar para nadie, ¿verdad? Yo voy a decir, I would like to, you would like to, he would like to, they would like to, she would like to. No cambia para nadie porque es un verbo modal. All right? Y ahora, como llevamos would like to, el siguiente verbo después del to es un verbo en su forma base. Would like to play, would like to dance, would like to eat, would like to speak, would like to study, would like to travel. Lo que usted gustaría hacer o lo que usted le gustaría invitar a X persona a hacer va a ir en su verbo en forma base. Siempre. All right? So that is like, that is the way we need to do it. Solo déjeme recuperar esta que la acabo de tener abierta. Pero me acordé que ustedes la habían visto conmigo anteriormente y la cerré. Sí. ¿Verdad sí, que sí la vimos? Sí, recuerdo. Este teacher podría pronunciar cómo es el contractado. Ok, ya, ahorita. Desde el I hasta el... Porque tengo problemas en la pronunciación. Quisiera escuchar. Sí, ahorita cómo, vamos. Qué barbaridad, no, en serio que no la voy a encontrar, si la acabo de cerrar, pero bueno. Siempre me pasa, niñas. Pero sí nos había dicho que no cambia. Aquí está, ya la encontré. No va a poder dormir. All right, aquí. Sí, ya le ayudo. Celi, aquí está. Modal verb would like to. Esa es la estructura completa, would like to. Esta la vimos la vez pasada, yo sé. Here, this is the structure, just para recordarle. Sujeto, este es en oración. I would like to. ¿Verdad? Cuando se dice, me gustaría comprar. I would like to buy new shoes. All right? Me gustaría comprar nuevos zapatos. Pero yo llego donde Liz y la invito a Liz y le digo, ¿le gustaría ir a comprar zapatos? Of course she's gonna say yes. All right? Entonces yo le digo, Liz, would you like to go buy shoes? Es la misma estructura, solo que la paso a pregunta. All right? Entonces le digo, would you like? ¿Qué voy a hacer? Voy a anteponer el would like to antes del sujeto. Would you like to go buy shoes? Would you like to go with me to Metrocentro, to galerías? Would you like to? Esta estructura va a ser igual para toda la gente. All right? Esto también lo vimos. I would like to, you would like to, he, she would like to. Y el verbo que le sigue después del to, igual queda en infinitivo, ¿verdad? Pues queda en su forma base. No lo vamos a conjugar con nadie. Eso es lo nice de los verbos modales, que no cambia para nadie. All right, would like to. Ahora, cuando tenemos, y eso es lo que estaba preguntando Celi, ¿qué es esto? I'd like to. I'd like to, you'd like to, he'd like to, she'd like to. ¿Pueden ver, verdad? Sí, all right. We'd like to, they'd like to. All right, entonces, por lo general, usamos esta más, Eli, porque estamos, alguien me invita, y yo le digo, would you like to go to the party? Y yo le digo, I'd like to, me gustaría, I'd like to. All right. Entonces, lo contractamos, hacemos la contracción apóstrofe de. All right? O me dice de Yoaras, would Selena like to go to the dance? And I said, she'd like to. She'd like to. She would like to. All right? ¿No?
Celi, no. All right. So, cuando hacemos la contracción es esa pronunciación, Celina. All right. I'd, you'd, he'd, she'd, they, we'd, and they'd like to. All right. Si le cuesta un poco, entonces no lo contraiga y podemos decir I would like to. All right. Si se fijan acá, en la conversation que teníamos aquí, ella lo usa aquí. De hecho, aquí dice I'd love to, me encantaría, ya no me gustaría. Cuando lo cambiamos el like por love, like, no es que lo amaría, es que le encantaría. Si lo traduces, me encantaría. All right, I'd love to. All right, aquí lo contrae ella, I'd love to. Y aquí lo vuelve a hacer y dice I'd like to. But I have to work late. Entonces, aquí vamos a ver cómo usted acepta y cómo usted dice no. All right. Igual no lo hacemos de forma grosera, ¿verdad? Es como que, would you like to go to the party? No. It's like, oh my goodness, it's very, very heavy. Así como, okay. Ajá. Usted dice, I would like to, aunque no le gustaría, pero usted lo va a decir, all right? Usted dice, I would like to, but I don't have money, but I'm busy, but I'm tired, but I'm sick. Lo que usted vaya a poner como excusa. All right, siempre va a iniciar con, para hacerlo como agradable, ¿verdad? Para que la otra persona no se sienta mal. Siempre va a decir, I'd like to, but, y continúa. All right, y eso lo vamos a ver acá. Solo déjeme, aquí está. Solo déjeme cerrar aquí y vamos a abrir la otra. Okay, so here we have. So, would you like to? Si se fija, es toda la estructura. Como es pregunta, estamos aprendiendo a invitar. Would you like to plus infinitive. Cuando hablamos infinitivo, repetimos, es el verbo base para todas las personas. All right? So, would you like to go? Would you like to play with me? Would you like to speak English? Would you like to go to Canada? Would you like to, I don't know, visit your family? Would you like, lo que sea acá. Esto puede cambiar. All right. Ahora, tenemos esta. Would you like to go to a party? All right. Usted dice accepting. Usted dice, oh, desde que puede decir sounds good. Puede decir yes, of course. Puede decir I would love, I'd like to. O puede decir sure. All right. Puede ser de varias formas. Okay. Cuando lo acepta. Si usted dice, oh, would you like to go to a party? It sounds good. Yes, that's okay también. Sure, that's okay, yeah. You can say that. You can say, all right, yeah, fine, let's go. Or no sé, es como que no solo es el yes, simple, ¿verdad? Digamos que el más usado porque, como acuérdese que en inglés hemos aprendido que contestamos con lo mismo que está en la pregunta, nos podemos ir de esa forma igual. Would you like to go to a party? En lugar de decir yes, bueno, aquí lo vemos. Yes, I'd love to. Or yes, I'd like to, ¿verdad? Y luego le dice what time, no sé qué, ya le da más información si usted quiere. Y el otro es sounds good, suena bien, suena nice. Refusing, would you like to go to a party? No, thanks, es como, sí está bien, pero I wouldn't recommend it. Igual depende quién le invita. Like your friend, así de, hey, Deyora, would you like to go to a party? No, thanks, and it's okay. All right, but if it's someone... Desde que no hablan mucho, desde que asaron, no, ¿verdad? Usted va midiendo ahí quién le está invitando, entonces ahí podemos ir dando la respuesta. In this case, for example, you say, oops, so you say, refusing, no, so, no, sorry, I'd like to go shopping, all right? O puede decir, no, I would like to, lo que decíamos en la conversación, I would like to, but... All right, but I can't, but I want to go shopping, but I'm busy. Lo que usted vaya a terminar de decir ahí. All right? Let's see. I know, ¿qué hice? No iba a dejar de compartir, iba a seguir. All right, so here we have. So, Liz, would you like to go to a basketball game with me? Liz, all right? Yes, I'd like to. Okay, I'd like to. I'd like to. I'd like to.
Más que de la NBA, así que ahí vea. No, I'm kidding. All right, very good. Yes, I'd like to. Very good. Would you, de Yuara, would you like to meet Michael Phelps? Yes, I'd like to. All right, very good. Celi, ajá, Celina. Would you like to watch a movie with Liz and de Yuara tonight? Oh, I would like, but I have to write homework English. Oh, very good. I have to work on the platform. Very good. Okay. Ahora, eso es importante lo que Celia acaba de decir. Es siempre recordemos que dentro de la pregunta, dentro de la respuesta es yes or no, dependiendo. I would like to. El tú tiene que ir. All right. Si dejamos nada más, yes, I would like, y si lo hacemos en forma corta, por ejemplo, para decir sí, me gustaría, yes, sería yes, I would like to. All right. El tú tiene que ir. Si lo dejo yes, I would like, es como que soy incompleta. Igual en negativo. No, I wouldn't like to. Si usted lo va a contestar así, si lo va a contestar como I would like to, but I have to work on the platform, igual el tú tiene que ponerlo. I would like to, but I have to work on my English homework. Entonces, el tú no lo pierda. Tiene que ir ya sea in affirmative or in negative, porque es parte de mi estructura. ¿Vale? Es parte de todo el would you like to. Entonces, yes, I would like to, o no, I wouldn't like to. I would. Si lo quiere hacer un poco más corta, podría decir yes, I would. Pero pierde un poquito la estructura de yes, I would like to. All right. Ajá, Liz, con la imagen Liz y con lo que ya empezó, hágale una pregunta a Celi. Would you like to study math? Oh, very good. Ajá, Celi. Oh, I don't like to study math. I like English. Oh, very good. I like English. Hoy Celia anda así con... Se propaga, anda. All right, very good. All right, let's see. De Yoara, ask a question with, based on the picture, finish the question and ask. Celi and Lisette. What? Y ahí sería, pero para que dijeran ellas dos. Se la pasa o invitarlas a las dos. Would you? Acuérdese que you es plural también de Yoara. Ah, pues, uh-huh. Would you like to the movie? Would you like, ¿y el verbo? Ah, would... Would you like to go the movie? To the movies, very good. Would you like to go to the movies? Uh-huh. Mm-hmm. Girls, would you like to go to the movies? Thanks, De Yoara. I go like to go. Ahí sí, claro. Sí. I like the movie. Yeah, you like the movies. All right. Celi. Ask a question based on the picture. Okay. And the information here. Okay. Would you like that you are and Liz? To? Would you like to buy dresses? Ooh, dress? Yeah, clothes? Dresses. Yeah, dresses are cool. Yes, okay. I love to. Very good, Liz. I'd like to buy. Of course, yeah. All right. And then you, would you like to go buy dresses or clothing? No, thank you. Oh, really, De Yuara? Yes. I'm going with Liz. Me aburro. Oiga, Selena, pues I'm going with Liz.
¿De verdad de Yohara se aburre? ¿En serio? ¿Ya? Yes. All right. Me desespero. Ok. Right. Además que yo tengo un problema cuando hay mucha gente, me desespera, entonces no. Es muy raro y eso de estarse cambiando para probarse una pieza y otra pieza y otra pieza, Generalmente trato de ver ya las tallas antes de salir, si necesito ir a comprar algo. Y es como, no, esta no es la talla que decía la etiqueta de lo que quiero comprar. Okay. Entonces, en eso sí soy muy, muy cuadrada, dice mi hermana. Porque hay gente que me dice, yo soy feliz venir a comprar, pero a mí me desespera el estar en espera o el estar sudando porque me estoy cambiando una pieza y otra pieza y buscando... Odio eso. All right, okay. Soy más como, si voy pasando, algo me gusta y sé que lo necesito, entonces inmediatamente lo compro. Pero no soy de que me voy a ir por ir a desestresarme, como dice a veces mi hermana. No le hago como dicen aquí, barren eso. All right, very good. Liz, do you like shopping, Liz? Yo creo que a Liz sí le gusta ir de compras. Yes. You love it. Yes. Yes. All right. Okay, very nice. And Sally? Yes. We was going to We were? Oh, okay. Together. Together. All right. Gastonas. I know, Liz and Sally. Oh, I remember it's for these holidays. Uh-huh. Because always we played in secret friend. Yeah. Oh. But this year doesn't going. Oh my goodness, I'm sorry. Yeah. You know, I love to go shopping, but not with my sister. She takes forever. I can't. No, olvídelo. Oh my goodness. Everything. Pero es que mire, se tarda tanto. Y veo una cosa, ¿eh? Ajá. Igual es mi hermana. ¿Sabes lo más divertido? Es que termina comprando lo primero que vio, pero pasó como 10 veces. Ay, no. Ay, no, eso es un martirio. I can't, I'm sorry. Eso es lo divertido. No. Liz, a mí me gusta y todo, pero no, es que con ella es así como, oh my goodness, no. No, ella lo que dice es que en ese momento tiene ropa, entonces se prueba un montón de cosas, aunque no las va a comprar. Así, o sea, y agarraste la primera, vámonos. Ya te me dice, sí, aquí, ahorita tengo ropa, me dice, puedo escoger todo lo que se ve ahí, me quede, me dice, yo, no. Sufro con ella. Ajá. Dice que yo soy muy desesperada, pero es que no, me desespera. O la indecisión de que, y este porque el color, que este porque la tela, que este porque no le hace juego con otra prenda que tenga. Ay, no. Sí. Yeah. Yo no escojo mucho, o sea, soy medio, digamos. Ajá. Quien me dice es mi hijo que compare precios, porque a él le gusta ser muy ahorrativo, entonces... Usted la primer cosa que ve quiere comprar, compare precios, me dice. Alright. Oh my goodness. Es todo un mundo. Depende del tiempo, ¿verdad? Yeah. Yeah, also. Very good. Ajá, Liz. A ver. Liz, with the picture and information, ask a question to, ya sea Sally, de Yohara, or me. Sally, would you like playing the games with me? Do you like to? Acuérdese del tú, Liz. Do you like to? Mm-hmm. Y lo dejo afuera. Ajá. Uh-huh. Would you like to play? Ajá. Uh-huh. Oh, I would like to. Mm. But you have to show me. All right. Very nice. Yeah, you would have to show me. Very good. Oh my goodness. Oh, A ver. Ay, qué delicious. I like it. I loved her. I loved it. Oh
Oh my goodness. Ajá, Celi, ask the girls. Okay. Jessica, good. Ay, no. Would you like to drink some I don't know, wine or juice? I don't know. ¿Sabes que se van a regalar? Margarita. Pero there are many. I don't like any. Oh, really? No. Okay, the Yoara. Like? I'm sorry, Sally. I would like to, but I don't drink. You need one friend. Jessica. Yo, bien desesperado. Así como quiero salir. Okay, the Yoara and yeah. Would you like to drink some margaritas? Margarita or... Yes, I like to. You would love to, Yoara. You would love to. Okay. Please, would you like to buy some, I don't know, bebidas? Beverage. You can say drinks also, drinks. Drinks. Uh-huh. Yo cuando like dice así, drinks, es como ya se refiere a este tipo de bebidas, no una gaseosa o no un jugo. Cuando pluralizamos y decimos drinks, es como este tipo de bebidas. Uh-huh. Okay. Yes, of course. Oh, Liz! Yes. Especially for Christmas, Liz. Casi, casi, let's go. Yeah, no. Okay. Like right now, right? Okay. Only Jessica is staying. I know. No, I can go, but I won't drink. All right. Ah, okay, okay. The chocolate. Soda para ella. Qué malvada, yo la vi. Yes, please. No, Lisa, you know what? Milk. Oh, no, my God. It's the night. No, mejor no le invite, Selena. No le invite. Muy aburrida. Ahí le mandamos las fotos nada más. Yeah, yeah, very good. All right. No, es chistoso que nos ponga a decir no hay de eso acá. No. Ajá, qué mal. Ya ve, ya ve, ya ve. All right. Nos van a ver raro, nos van a sacar del lugar por ella. Ya fue, no voy, vaya. All right, very good. The Yoara, ajá, the picture and the information. No entiendo la acción. ¿Qué van a caballo? Ride a horse. Ride a horse. Lisette. Would you like to ride a horse? Go. Uh-huh. ¿Cómo me dijo? Puedes preguntar de dos formas. Would you like to ride a horse? Or ride a horse. Ride a horse. Sí, dejémoslo así. Okay. Ride a horse. Okay. Lisette, would you like to buy a horse? No, sorry. No se escucha, sir. No, sorry. I go to the movie. Ah, okay. All right. Okay. All right. And Selena? Ella sí dice. Yes, some. I like, but now I am afraid. Oh. Of course. Okay. What, Sally? What? Why are you scared? Because I fall the one horse. Oh, really, Sally? Yeah, when I was young. Okay. And now I am afraid. Yeah, all right. Oh. Because I think that it falls again. Oh my goodness, yeah. Oh no, Zeli. All right. That was a very bad experience, Selena. Yeah. Okay. It was a bad experience. It was a bad experience, but I mean, you didn't break anything or? No, okay. Only the fall. Person. Yeah. Yeah. Okay. Oh, all right. Because the horse was slowly. Okay, yeah. No, okay. Fast. Right, yeah, okay. It's important.
It wasn't going fast. Oh, okay. De Joana, would you like to ride a horse? Yes, yes. Yeah. Yes, I like. Oh, you like to, very good. Very much. Oh, really? Oh, yes, super. Yes. You'd love it. She would love to, right? Very good. Okay, what I want you to do right now, ahí, and like we have like about 5 minutes to finish, piensen en dos preguntas cada una usando el would you like. All right? Would you like to? Ya sea cualquiera de nosotras. All right? Would you like to? Mm-hmm. Y luego las preguntamos. Finished? Yes? Yeah, all right, very good. Sally, tell us the questions and to whom you're asking. Whatever. Sí, whatever. Doesn't matter. Okay, you are. Would you like to go to the beach this weekend? Would you like to go? To go? Uh-huh. Would you like to go to the beach this weekend? Mm-hmm. Yes, I do like. Yes, I like to. All right, very good. And Liz, would you like to go to the beach this weekend? Say, would you like to visit my parents in Ataco with me? Yes, I would like to. A mí no me están preguntando a mí. Ay, me traen yuca. I love Ataco. Me too, Liz. I would like to. Acuérdense de nosotras, qué barbaridad. Vámonos todas. Liz, really, your family is from Ataco? No. Ay, me engañó. Niña, me engañó, ya me iba con usted. Ya nos íbamos. Yo me había emocionado, Liz. Yo dije, hoy sí. Ya no mirábamos allá. Ajá, cabal. No, Liz, no es así. No. Así, ¿qué le pasa? No nos engañas, sí, va. I know, all right, very good. A ver, de Joana, another question. Espérame. Ah. Dale, Liz, tú. Mm-hmm. Ay, sí. Que estamos las dos en clase, pero dice que estamos peleando las dos. No mucho. Selena, would you like to buy those shoes? Would you like to buy those shoes? Mm-hmm. Mm-hmm.
Yes, I would like to. I don't have. Yes, I would like to. No se le olvide el tú. Yes, I would like to. Yes, I would like. No lo dije. No lo dije. Yes, I would like to. Okay. I don't have shoes. Excellent. Very good. Okay, Selena, su otra pregunta. Okay. Would you like to buy with me some gift for my friend? Who? De Joara, Lisette? Lisette or Lisette? Okay. I love to. Very nice. You love to. Very good. All right. Very good. All right, Liz, another question? Esa parece la que hizo Celi, pero bueno. Would you like to go to the beach on Saturday? Did you are No entendí. Would you like qué? Okay. Y sabe que Liz la hizo súper rápido y súper bien. Ay, cuando ya dijo de Joana. Ajá. Did you are would you like to go to the beach on Saturday? Yes. Yes, I like. You like to. Se me olvidó que tú. Es el tú. Qué barbaridad. Es que, ¿y sabes cuál lo que pasa? Nada más el verbo modal como would. Okay, like would you come? Yes, I would. Entonces, pero la otra es would you like to come? Entonces, por eso hacemos la diferencia. El uno va a llevar el tú y otro no. All right, en este caso es, would you like to go? Yes, I would like to. All right, okay. El otro, por eso. Very good. All right, Deyo, ahora la última pregunta suya, Deyo. No sé si está bien, pero formulándola dice, Jessica, would you like to with us to laberinto in Albania? I would love to. All ¿es right. así como se formularía? Dígame otra vez, es que me emocioné con lo del laberinto. Ajá. Jessica, would you like to? Ajá, Jessica, would you like to with us to go. Laberinto? Would you like to go with to us? Go? Excelente. With usando el us objeto. To laberinto in yeah. Albania. Yes, I would love to. Okay. Yeah. Excellent. Así es. Okay. Sí, así es. Very good. Excellent. Tenía duda. Yes, I know. Acuérdese que siempre va a ir después del would like to. Esa, traten de verlo como una oración, o no, como una frase completa. Would like to. Would you like to? Y luego el otro verbo que les tiene que tener un verbo. Would you like to go? Would you like to pay? Would you like to dance? Lo que sea. Pero necesitamos un verbo después del to. Siempre. Okay. Right? Very good. Okay. Y la respuesta, tratemos de ponerle el to. Usted lo, cuando usted escucha la pregunta, final. Sí, cuando usted escucha la pregunta y si mi pregunta va, Liz, would you like to go with me? Entonces, tenemos que automáticamente pensar en yes, I would like to. Porque en mi pregunta yo usé, would you like to go with me? All right, entonces, si mi pregunta va, en mi respuesta va también. Hi. Vaya, toma. Salud. All right. Linda. Es mi sobrina. Ah, es sobrina. Sí. Yo dije, de Joara tiene una hija, no sabía. No, no tengo hija. Bueno, esa es la heredera actualmente. All right, very good. All right, girls, entonces las dejo. Nos vemos mañana igual. Sigamos con lo de la plataforma, please, please, please. El 17, ¿verdad? Ya terminé. Excelente, sí, Selly. Wow, Selly. Ha terminado. Super, pero, Selly, very good. Pero esas dos páginas que le dije me las bloqueó, no pude. ¿Y cuánto tienen en su progreso, Selly? ¿Se recuerda? Yo tenía 47, pero ahora ya terminé hasta el examen final. Subió su porcentaje, entonces, obviamente, ¿no? Ok, all right. Vaya, ok. Yo pero me van a quedar esas páginas así porque no, como que bloquea las páginas, no sé. Sí, bien. All right. Bueno, pero ahí vamos caminando, igual de Joara va avanzando y Celi, a mi Liz igual, ¿verdad? Igual nos vemos mañana, ¿ok? So thank you, girls. I'll see you tomorrow. Good night. See you. Good night. Hasta mañana llegamos. O hasta el jueves. Sí. All right. Bye. Bye.